Los comentarios emitidos en el siguiente programa son exclusivos de su productor. Cordillera FM no se hace responsable de estos. CordilleraFM.com presenta Entre Nosotros, una producción general de Carlos Brito Productions. Saludos, saludos amables oyentes. Bienvenido una vez más a este corte informativo que tenemos cada día al servicio de ustedes. Lo único lamentable, no sé qué es lo que ha estado pasando, pero yo quiero darle la buena tarde a Jorge Rafael, a nuestro control, que hoy estuvo puntual. Pero preguntarle a ambos, ¿dónde está el maldito sobre del PRM? Saludos, Carlos. Saludos, pueblo abonado, país y todo el Cibao, que a través de Cordillera FM está con nosotros todos los días. No sé, Carlos. Yo no sé, porque ellos no dicen ni dicen nada. Y Amara cayó hasta la plataforma. No juegue. Hoy como que están, para que están asustados. No, para que nadie pueda entrar, fue que la sacan del aire. Sí. No, pero que eso es algo como la, ilógico. La plataforma del PRM la sacaron del aire. Sí, la página web de todo, para que la gente no se informe nada, ni pregunte. No, pero entonces, pero ese es el PRM. Sí. Digo, PRD, PRM, que es la misma vaina. Pero esa es la situación que se da en ese partido. El desorden siempre. Voy a ponerle diferentes colores, pero con el mismo baje. El mismo. No. Bueno, pues cierto, casi tiene los mismos colores del PRD también. Sí, porque ellos lo único que cambian fue el azul, pero tienen el blanco. Ah. Tienen el blanco también. Esto está creando unas especulaciones en la población, especialmente en Bonao, con el asunto de que quitaron a César Cerda, quitaron al diputado, y que ninguno va, y que, señores, esto está creando una incertidumbre. Entonces lo que hace es que los de abajo se enfrenten uno hacia otro y se abra mala fricción entre ellos. Porque si usted dice ya nosotros no somos candidatos, si usted quiere discutir con el otro porque usted quiere, pero ya lo sabe. Hay una razón para discutir. Pero ahora mismo nosotros estuvimos haciendo alguna diligencia frente a la Policía Nacional. Y ahí nos encontramos con unas discusiones enormes con referencia al bendito sobre. Y no, que porque tampoco. Mire, primero era el día 2. El día 1, el día 2, le iban a decir. Después lo mandaron pa la otra semana. Después para la otra semana. Y ahora, para este lunes, y todavía es la hora. Son las 12 y 8 minutos. O no, y 6 minutos. Y no han dicho nada, Carlos. Y para colmo, tumban la no, la plataforma, la página web de ellos y todo lo que dice PRM, para que la gente no tenga cómo escudriñar entre su partido a ver qué está pasando. Ellos lo quitaron todo, que es redes y todo. Dije que se cayó. Donde las cosas marchan bien es en el PLD. No hay ayer, problema también. No, ayer hicieron una proclamación de sus candidatos a regidores, sí, en Bonao, y eso estuvo por todo lo alto. Ah, eso sí. Tenemos una imagencita ahí de la asamblea que ellos hicieron para coger los 13 candidatos de ellos. Una asamblea
De 23 que habían, sí, dijeron 13 candidatos. Porque te sabe cada quien va dividido, ¿verdad? Con sus regidores. Ahí está Martín Soriano, candidato, está Yoba Banca también, mire eso. Todos los que están a la son los regidores, aspirantes. Ahí están aspirantes. Y ahí cogieron 3, son muy, eran muchos también. 23. Sí, eran muchos candidatos. Ahí está mi amigo Martín, que se merece otra oportunidad más, que sigue ahí en la sala capitular. Ahí está mi gran amigo Carlos. Vera, ¿está Vera o Vera? Vera. Sí, Carlos Vera. Dirigente importante del PLD. Sí, ojalá estos candidatos pues tengan una mayor vigencia en la población, porque ahí pocos se conocen, más que ahí hay un tipito ahí que tiene un fogueo fuerte, que es Tinevi. Tinevi le da agua a beber a cualquiera. A cualquiera. Que deben de cuidarse. A cualquiera. Pero está un poquito como alejado. Yo no lo veo casi tanto. Pero bien activo. Tinevi bien activo. Los otros, como usted dice, casi la población no lo conoce. Porque no se han dado a conocer. Pero en excepción de Martín. Martín sigue aspirando a la misma candidatura a regidor. Con excepción de Martín. Sí, pero todos, incluyendo a Martín, deben ya, porque fíjate una cosa, eso que ha salido publicado ahí han sido los propios candidatos, sí, que lo han hecho. Entonces cometen un error porque no tienen un equipo de prensa que pueda dar a conocer todas sus actividades. Entonces, hasta que no consigan tener un buen equipo de prensa que le trabaje sus actividades, oye, no van para ningún lado. No van para ningún lado. Así mismo pasó, sin pena ni gloria, la actividad del FUFU el sábado. Hay problemas ahí entre ellos. Parece que no tiene un coordinador de prensa. En ambos partidos no hay como un coordinador que sepa invitar a la prensa. Quiero saludar a Daniel Lucas Reyes. Dice, el PLD está flojo embonado, dice Daniel Lucas Reyes. Están flojos precisamente porque no tienen una plataforma donde usted pueda ir a buscar una información, donde usted pueda buscar datos, sí, sobre los candidatos, porque eso es sencillo. Abren comandos de partido y lo dejan cerrado. Porque los comandos es para que uno vaya, si hay información, si hay algo que quiere. Abren comandos y nada más no es el PLD, sino todo. Abren comando de partido y lo dejan cerrado. ¿Para qué abren comando entonces? ¿Para qué alquilan un comando? ¿Eh? Porque si yo alquilo un comando para mí, para yo promover mis actividades, para tener una secretaria y una gente que esté informando a los compañeros de partido, y para que de ahí salga algunas informaciones hacia afuera. Pero ellos lo inauguran, hacen un aparataje el primer día y el segundo día cerrado. Pero oye, por demás, te publican fotos y no te dicen a ti, no saben ni siquiera colocarle un pie de foto a esas imágenes que envían o lanzan por las redes. Un regalo de fotos, ahí te va el paquete. ¿Y para qué? No tiene sentido. Viviente está viendo gente. No tiene sentido. No. No lo concede, que es lo que usted dijo al principio, que son los mismos candidatos que tiran, hipotean y tiran la foto. Eso es lo que pasa. Es los mismos candidatos, porque esa actividad que hizo el sábado la Fuerza del Pueblo en su local era para tener acomerado por lo menos a 10 o 15 periodistas. No, y tener vigencia durante toda esta semana. Porque fue una actividad grandiosa, porque hubo una gran efervescencia, pero sin embargo se quedó hasta ahí. ¿Cómo pasó la de ayer domingo? Quedó hasta ahí. La de ayer domingo pasó igualito. Quedó ahí también. Ahí se quedó. Yo le he mandado a decir a Feodaliza, no sé si le ha llegado eso. Por cierto, vi una foto ahí. Porque eso
colócame la foto otra vez. ¿Cuál foto? Del PLD. Esa foto. Dame ver, aquel, no, fue un videito que puso. Pero dele. No, ahí. no olvidaron las fotos. Fueron fotos. Donde estaba Félix Nova ahí. ¿Qué hace Félix Nova ahí? Adelante, al principio. Sí. Véalo ahí. Mire eso. ¿Qué hace ese hombre ahí? Ese hombre le reta. Le reta al PLD. Y está, y quiere competir ahora a la senaduría otra vez. Él va para allá. Pero no veía a Sion ahí. ¿Qué pasó? No, es que Sion no es de... Ah, no, verdad. No, esa, Sion es de la otro. Otra parcela la política. Otra, hey. De la otra, el mandat. Son hermanos. Vamos a decir, la otra es mandat. Sí. Ellos son hermanos. Y siempre van de la mano. En que viven discutiendo, como les dije, como estaban ahorita. Que un contrario... Miren cómo están ellos. Que un contrario lo pone a pelear al... De la, al del PLD y al de la Fuerza del Pueblo, y él en el medio, riéndose, y ellos discutiendo, y el del PRM lo pone a discutir. Yo dije, pero yo lo saludo a ese, que ustedes siendo de la misma cofradía, se dejen provocar de un PRMista. Ah, pero que el PRMista también es de la misma cofradía, fue que pasó al PRM. Como lo conoce, sí, como lo conoce. Sabe las debilidades de ellos. Pero no, de todo modo, hay que reconocer que la actividad de ayer fue muy asistida. Hubo una gran manifestación. La del PLD. Sí, esa, porque es que sí. ellos saben organizar esa parte. Exactamente. Mire qué gentío había ahí. Duraron 16 años en el poder. Si el PRM supiera eso. Supiera un chingo lo que organizar. No. Todo fuese de maravilla. Sí, no. Ahí faltó Juan Carlos Díaz, ¿no fue? No, pues acá no es de ahí. Ah, no es de ahí. No. Ese candidato por el PRM, a regidor, se la reservaron. ¿Se ganó eso? Sí, la reservaron. No, está bien. No, ese está bien. Mire, usted dijo algo, es que el PLD sabe trabajar. Dice Daniel, otra vez, Daniel Lucas Reyes, que en el FUPU está peor la vaina. ¿Verdad? Dice Daniel que está peor la vaina, que ahí parece que ahí es peor que en el PLD. Y son hermanos. Ahí hay que ser como antes. Hacía Leonel Fernández poner dinero a circular en la calle, que tienen bastante. Sí, no, ellos siempre están todos en quiebra. Si ponen dinero a circular en la calle, se paran. Están todos en quiebra. Aunque el PRM le está abriendo la puerta a estos partidos, al FUFU, a la ETA, al otro. Le está abriendo la puerta. La puerta del Porque conde ya ellos se cansaron de gobernar. Sí, mire, la puerta del conde, conjuntamente con la catedral, se la abrió así. Y están entrando esos PLDistas y esos la FUPU. Y no van a poder. En 3 años se cansaron. Y no van a poder con esa embastida que viene por ahí. No van a poder. No van a poder porque que se ha encargado. Porque con estas cosas que ellos han hecho, con las encuestas, con las jodidas encuestas, que quieren poner y señalar. Va a haber gente yéndosele a dos manos. Y por eso es que tienen miedo de decir. Y no, entonces estos partidos que estaban enterrados, lo han revivido. Lionel, que estaba enterrado, ha revivido. Danilo, que estaba... También, que no se veía ni... Hasta se enfermó. Sí. Y ahora, con esa apertura de ventana que le ha dado Luis Abinader, tú ves a Danilo en la calle brincando. Y que si usted le debe al PLD, que es lo que ahí se lo va a cobrar. Oye, brincando. No, y tú ves a Danilo, que si lo deja la guagua, se manda, se echa a correr y párate. No, el chofer no se para. Ah. Se tira. Así que tal. Porque lo animó. Luis Abinader animó a la oposición. Y hoy, en la misma oposición que está animando y está alimentando, es quien lo va a llevar a él a hundirse, a durar 20 años más fuera del poder. Así es. Porque están cansados en 3 años, en apenas 3 años. Apenas 3 años. Ellos mismos dicen, no, ya yo no quiero estar aquí. Ya yo me voy, lo voy a dejar al otro. Porque nada más duran 4 años. Mira, a pesar de que, mira otra cosa.
El ayuntamiento del municipio de Bonao, porque yo no sé, aquí habemos en el ayuntamiento hay uno como 50 periodistas que cobran allá. Y hay otros que trabajan allá. Sin embargo, el alcalde anuncia que la intervención de 35 barrios, a lo cual le va a hacer aceras y contenes, calzadas, y así sucesivamente. Pero eso se ha quedado engavetado allá en el propio ayuntamiento. Eso nadie lo sabe. Oye, 35 barrios que tú vayas a intervenir ahora, o estás interviniendo ahora, eso es para tú hacer un boom. 35 barrios. Mire, eso es más que un boom, Carlos. Porque mire, usted intervenir en haciéndole aceras y contenes, pequeñas obras, en todo lo que tiene que ver en amplitud de un ayuntamiento, es un boom, es como usted dice. Es además un que es una inversión que se le está haciendo al municipio enorme, que va a traer bienestar a la familia. Oye, embellecimiento a los barrios, que es lo más importante. Que si tu casita valía 1 millón, cuando acondicionen las calles un poquito, te vale 1.5. Y una dignidad a tu casa, a tu barrio. Que eso es lo importante de los ayuntamientos. Que siempre estén presentes en los barrios. Porque los barrios son la vida de los pueblos. Cuando un barrio crece. Pero mientras tanto, los barrios van creciendo, se va desarrollando la cosa. Su amiga Fiodaliza Pichardo anda detrás de la basurita que hay que apilar el placo, ¿sí? Que esto está lleno de basura. Entonces, cambie ese discurso. Fiole buena, es que está mal asesorada. Cambie ese discurso. Es que está mal asesorada. Ella parece que no tiene un asesor. Y se ha mantenido ahí en esa parte. Pero tiene, como usted dice, cambiar un poquito el discurso. Y irse ya por otro norte. Cambiar un poquito el discurso, porque Fiole es buena. Y es bueno a veces siempre que los candidatos tengan un contrario. Que salga alguien a defender, porque cuando usted es alcalde y usted no tiene a nadie, que usted está solo en el play, que tiene la bola, tiene la cancha, tiene el bate, tiene todo, usted hace lo que usted quiera. Yo admiro que es una lástima que no sea señalado, ni sea elegido, ni nada por el estilo, a Sion García. Sion García tiene un discurso excelente, político. Sí, es excelente discurso. Un discurso político. No, porque Sion, usted sabe que Sion es un tipo que... Pero... lamentablemente no va a ser elegido por nada en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol. Tiene toda una vida aspirando a senador. Y con un discurso excelente. 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 Un discurso de un político. Entonces, de ese discurso de que estos regidores y cosas, por cierto, los partidos, quiero hacer un llamado a los partidos, PRM, PRD, la FUFU, el PLD. ¿Ustedes ya eligieron sus candidatos a regidores, verdad? Pues en vez de ustedes darle una certificación a cada uno de ellos, porque hay que darle un certificado, sí. La Junta le da un certificado. Conjuntamente con ese certificado, o no le den el certificado, pero denle un librito de lo que venden a 35 pesos ahí en la librería. Para que se lo embotellen y sepan qué es lo que van a hacer en la cuando lleguen a regidor, si es que llegan. Ahí le compran también el libro que cuesta 300 pesos. La Constitución. El otro, el libro de que hizo Julio Guerrero Roa. Ah, ok. La más cuesta 300 pesos y ahí se van a edificar de todo lo que es una municipalidad de los ayuntamientos, la ley de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen toda su ley. Entonces es bueno a veces que aprendan, porque cuando van ahí, como hizo uno que en estos días parece que no sabía su función y lo que puso fue a dar discurso, a alabar al alcalde. No sabe su función y no es uno cualquiera. Es el presidente de la sala capitular. Eso, no es uno cualquiera que se puso a hablar babosada a favor del alcalde en una discusión política
donde se estaban evaluando temas, o se estaba evaluando un tema de mucha importancia para la provincia de Monseñor Noel. Sería bueno, ya, lo primero, yo me junté con Ariel y me dijo, no, Jorge, ya yo compré mi librito. Y me estoy aprendiendo la ley para cuando yo vaya ahí a ese ayuntamiento, yo saber por qué estoy reclamando y por qué estoy alzando mi voz. Fue lo que me dijo. Yo le dije, muy bien por ti, que tú te aprendas todas las leyes de los ayuntamientos. Y que cuando te toque hablar, como que hay muchos ahí que le toca y no saben decir nada, solamente que aprueben. Levantar la mano. Como mi amigo, el doctor. Tino. Vamos a levantar nosotros las manos para que nuestro control pues nos brinde un par de comerciales, ¿verdad? Vamos a saludar ante los anuncios a José Caminero, que está con nosotros. Le di una recomendacioncita a Carlos ahí, pero vámonos a una pausa comercial. Recuerda que llegamos gracias también a Mamboy Pintura. Mamboy Pintura. Estamos ubicados ahí mismo en la calle Profesor Juan Bosch, número uno, detrás de la parada de Santiago, aquí mismo en Bonao, donde hacemos tu pintura automotriz y tu pintura para tu casa. Mamboy Pintura, servicio a domicilio con su teléfono 809-525-7276 y el 829-641-7276. Mamboy Pinturas. Recuerda que llegamos gracias a... Para darte un servicio bueno con mucha calidad. Gracias a Dios que ya tenemos los Cibao Gas. Cuando lo echo en los Cibao me rinde mucho más. Y es que todo el mundo ya prefiere los Cibao Gas. Los Cibao Gas. Me lo llenan bien llenito y me rinde más. Los Cibao Gas, servicio y seriedad probada. Autopista Duarte, kilómetro 93, La Ceiba, Bonao. 809-296-6857. Pa' que te rinda más. Se abrió sus puertas la nueva sucursal de Picapollo La Fritura, el King de la Huasacaca, en la avenida Profesor Juan Bosch, antigua Avenida Libertad, esquina Quisqueya, al lado de Moreno Batería. Picapollo La Fritura, crujiente, calientito, sabroso. Servicios de picapollo, pechurina, con papas o tostones y el sabor del mejor jugo de toda la región, Jugos Papillé. Recuerde que estamos también en nuestro local 1 de la calle Dominicana, frente al colmado Los Muchachos, y el local 2 en la privada, al lado del super colmado Leo. Picapollo La Fritura, creciendo de la mano con su pueblo, con servicio a domicilio llamando al 809-775-6552. Tu vida con una saludable sonrisa. Visita tu centro de especialidades odontológicas Dental Plamed, con las mejores de las atenciones de nuestro staff de especialistas. Tu salud bucal es importante porque sonreír es vivir. La sonrisa que imaginas ya no será un sueño. Nuestro mayor deseo es ver en tu rostro una sonrisa de blancura y felicidad. Más información al 809-525-6524 y 809-525-2673 en Monseñor Noel y otras provincias. Dental Plamed es familia. Es solución.
El desarrollo de un pueblo es responsabilidad de sus autoridades. En Arroyo Toro Mas y Pedro, Ramón Martes realiza una gestión que impacta en el bienestar de la gente. Premios a estudiantes meritorios, construcción y reparación de viviendas, badenes en áreas críticas, canaletas. Ramón Martes escucha a su gente con asistencia, remozamiento de las iglesias Altagracia y Milagrosa, reconstrucción del Club Los Bleos, parque infantil, gimnasio y cancha deportiva. El alcalde continuará eficiente en la recogida de basura y seguirá visitando funcionarios en procura de obras para el distrito. Ramón Martes siempre asistiendo a embarazadas, construcción de nichos, fiel luchador de la mano con su comunidad, y seguirá la gran gestión acompañado de un servicial equipo humano. Arroyo Toro Mas y Pedro continuará su desarrollo con el licenciado Ramón Martes. Por la juventud, por el PRM y un Bonao mejor. Ariel Betance, tu regidor 2024-2028. Siempre contigo, tu regidor Ariel Betance, por el PRM. Por la fuerza del pueblo, Carlos Olivo, tu regidor. Honestidad, integridad, compromiso. Un hombre joven, un hombre que sí sabe de municipalidad. Carlos Olivo, 2024-2028, por la fuerza del pueblo. Para una buena representación en el Ayuntamiento de Bonao, Francisco Plasencia no es solo el regidor que queremos, es el que necesitamos. Por el deporte, por el ornato, por la limpieza, por ti, por Bonao. Francisco Plasencia, el PLA, regidor 2024-2028, Partido Reformista Social Cristiano. Para mantener una buena salud, hace ejercicio todos los días, doctor Cristian Guillén, cirujano ortopeda, traumatólogo, ortopeda infantil, medicina deportiva. Estamos en la clínica San Antonio a partir de las 8 de la mañana a 12 del mediodía y a las 2 de la tarde a 6 de la tarde. Doctor Cristian Guillén. Javier Lee, un regidor cerca de ti, llegando a las comunidades, construyendo parques infantiles en educación y deporte. La institucionalidad del municipio de Bonao. Seguridad, vallas, badenes. Javier Lee, un regidor de la Fuerza del Pueblo, 2024-2028, siempre cerca de ti. Por la cultura y el desarrollo, Maribel Veló, tu diputada, 2024-2028, tu voz en el Congreso, por el Partido de Acción Liberal, PAR, y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, en Monseñor Noel. Maribel Veló, tu diputada, 2024-2028. National English Institute, la excelencia del idioma inglés. Tiene ofertas de inscripción al 2x1. Estudia y aprende inglés en el instituto más moderno y de mayor calidad. Cursos regulares e intensivos en horarios de mañana, tarde, noche y sabatino. Inscríbete hoy mismo. National English Institute, calle Santa Teresa número 38, próximo a la urbanización de los maestros Bonao. 809-525-7830. Con Osiris Martínez se gana un director por Juma Bejucal 2024-2028 por el PRM. Con Osiris Martínez se gana. Aprovecha el 50% de descuento en todas las inscripciones que tiene USA English School. Inscríbete ahora. Cursos regulares, cursos especiales, cursos intensivos. USA English School. USA English School. El cupo es limitado. Infórmate al teléfono 809-296-2359, calle Duarte 66, al frente de la ópera. Mira, otra de las actividades que se desarrollaron con una masiva asistencia de público fue el torneo de baloncesto en el municipio de Maimón, el cual estuvo dedicado a Alessi Mármol. Eso fue por todo lo alto. Pero hoy, eso se menciona porque nosotros lo estamos diciendo. Y quizá Winton Bolívar Santos lo haga en su espacio. No sé si él fue para allá, yo creo que no. Pero no me explico. Mi amigo doctor, es para que yo no pude asistir, pero él tampoco nos invitó. Sí.
Si no ha invitado, no hubiera podido llegar. Pero como te dice, fue un gran inicio, una gran apertura del torneo superior en Maimón. Y hubo otro torneo también este fin de semana, el de Jayaco. No ha empezado, va a empezar el 20. No, el de Jayaco es el 20, Jayaco La Ceiba, viernes 20. Pero por lo menos a ese se le está dando publicidad. Sí, viernes 20, porque sí. Creo que está avalado por Abamón ahora. Y el de allá no está avalado por... Creo por Abamón, ¿no? Avalado por la federación. Sí, también Abamón le está dando su apoyito y su cosa, usted sabe. Porque usted sabe que eso lleva mucho recursos, mover y eso, y pelota, y mantenimiento a la cancha. Se lleva un poquito de recursos y me dijeron que sí, que ahora este año Abamón lo está ayudando. A La Ceiba, no sé, Maimón. Creo que Maimón no, porque Maimón sí, pues, hay un conflicto siempre con nosotros. Espérate. Me parece que Rubén, que es secretario de la Asociación de Béisbol, de baloncesto. De Abamón. Sí, le dio le otorgaron unos balones. Aunque no veo ahí ningún directivo de la asociación. Sí, porque usted sabe que ellos, como quiero tocar ese tema un poquito, Maimón se retiró como equipo a Bonao y no permite que ningún equipo de Bonao juegue allá. Es decir, que hay un conflicto. Oh. Como está ese conflicto. Sí, pues usted sabe que en aquellos años Maimón traía un equipo, como lo hace Sonador y como lo hace, creo que lo hacía Piedra Blanca. Tampoco Piedra Blanca viene. Solamente Sonador trae un equipo, participa, pero ni antes venía uno de Piedra Blanca y venía uno de Maimón y venía uno de Sonador. Y participaban todos esos equipos. No sé qué pasó. No sé el conflicto que se armó. Entonces, para mí, yo creo que Abamón no puede apoyar, porque cuando hay un conflicto tan grande y no se ha podido resolver, porque ellos no participan. Usted ve que nada más es Bonao, Sonador y los equipos de aquí. Maimón no viene como equipo. Ese conflicto, por eso yo dije que creo que Abamón no lo está apoyando. Entonces, ese apoyo que le dio Abamón No, tal vez por las relaciones personal. De la Chiva, sí, ajá, sí mismo. Personal. Por las relaciones que hay con la Chiva, Alexi, y esa gente, y Osiris. Pero sí, Maimón apoya inmediatamente, mire cómo está esa cancha. Esa cancha. No, ciertamente, ¿no? Y ahí está. Pobreza de autoridades, pero ahí está. Mira, ahí está Samuel Francisco Melo, quien... No sé qué busca ahí, Samuel Francisco Melo. Porque... Era el director de deporte. Era el director de deporte, Carlos. Tiene que estar ahí. Ah, sí. Por eso. Sí. En que sea un director casi que no le dan mucha oportunidad. Es que no le dan oportunidad. Yo no le fuera. No. En rebeldía con la propia el ministerio. Yo no le fuera a ninguna de las actividades. Y estuviera ahí sentado, mirándole la cara a los otros. Sí, porque sin hacer nada. Le dan poca ayuda. No tiene ayuda. No tiene aporte, no tiene nada. Pero que tampoco Samuel hace lo posible porque vengan ayuda y sus actividades se den a conocer. Usted sabe, ¿cómo que llama el director de deporte? Camacho. El ministro. Que Camacho, no es su niña linda, no es Samuel aquí. Ah, son los hermanos. Los hermanos... De Cuarati, la niña linda. Y usted no lo ve representando en nada. Eso sí son, es lamentable que hay que decirlo, eso sí son una botella. Porque sí. no hacen nada para el deporte de aquí en la provincia. Usted no lo ve integrado en el softball, no lo ve en el voleibol, no lo ve en baloncesto, no lo ve en ninguna disciplina, solamente en la de ellos. ¿Y cuál es la de ellos? Taekwondo y judo. Ahí usted lo ve. Mira qué copa más hermosa. Sí, está bonita. Un diseño totalmente bello. Totalmente bello. Hay otra de las actividades. Mira, doctor Alessi, vamos ahí contento. Un hombre que apoya el deporte. Un hombre que apoya 100%.
Eso no es dique que mamá me dijo. 100%. No, ese hombre apoya. Démale para atrás a esa foto. ¿Cuál? Dale para atrás, al principio. Porque me pareció ver ahí a Rubén en una de esas fotos. O sea que si está Rubén ahí, está apoyado por la no, no es Rubén. No, ese no es Rubén. Ah, ok. Rubén, no. Ese no es Rubén. Pero que además, qué diablo, déjala ahí la foto. Además, la pelota de softball. ¿Qué busca la maldita pelota de softball? Lo bate ahí en un torneo de baloncesto. Yo lo voy a dejar a Samuel que nos responda eso. Porque Samuel tiene que respetarse. Si la asociación de la vaina esa que dirige no tiene bola de baloncesto, pues que, ¿cómo tú vas a dar? ¿A que se caigan a pelotazo ahí los fanáticos? Y a batazo. No. No, para que tal vez ahí. Es una falta de respeto, Tal vez ahí en ese torneo, por más seguro, va también a inaugurar de sobo. Y te llevo el bate y la pelota. ¿De voleibol? ¿De voleibol también? Ay, de voleibol, sí. Pero de voleibol, más o menos, porque la cancha es mixta. Sí. ¿Verdad? Voleibol y baloncesto. Más o menos. Pero tal vez en el comienzo del torneo, Carlos, la apertura también tal vez puede que esté también iniciando uno de esos bots. Para ver eso, la pelota y la cosa. Sí, puede que pase eso. Pues que entregue esa bola de esos bots y eso bate. En el escenario de esos bots. En el escenario de esos bots. En un play. Ahí se está en una cancha. Mire, usted dijo algo muy importante. ¿Qué está pasando con las autoridades? Es buena pregunta. Ahí no hay una. Buena pregunta. ¿Qué está pasando con las autoridades? Entonces, las autoridades aquí no apoyan el deporte. Porque no importa, pues deberían apoyar a Maimón también, que pertenece a la provincia. Ahí debió estar el alcalde, o el senador, o un diputado. O los regidores. Bueno, yo no sé si es. No, ni el síndico de Maimón está ahí. No, porque el senador de la provincia está. Ah, sí, fuera, sí, está fuera del país. Pero. Está bien, ese que quizás es por eso que no han abierto el sobre esperando que llegue. Lo van a abrir hoy, Carlos. Sí, lo van a abrir hoy. Hoy va a haber lloro, hoy va a haber lágrimas. No, hoy lo van a abrir hoy. Eso, mire, ya no le pueden dar larga a eso, Carlos. No, ya. Mira, por cierto, hablando del sobre, Willy Céspedes está sobre enfrentando los problemas de Jayaco La Ceiba. Y hoy pudimos ver que comenzó ya a abrirlo para la zanja. Para colocar la tubería del agua. Y eso es muy importante. Porque vamos a darle audio, señor director. Buenos días. Justamente en el día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Jayaco, específicamente en la calle de Los Carmona, la calle del Anzuelo, como la conocemos, donde estamos instalando la tubería para abastecer de agua a esta comunidad. De esta forma, así aseguramos una mejor calidad del asfaltado que se va a hacer aquí, en esta comunidad. Agradecer al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, que hace esto posible. Así es que nosotros seguimos trabajando. Fíjate, es importante, pero tú sabes que esa callecita. A mí me gustan esos discursitos de. Sí, seguimos trabajando. Sí, no, porque es que él. Escúcheme que le interrumpa. Así mismo, él es preciso, conciso. De una vez te dice lo que está haciendo, por dónde va y qué es lo que quiere. Ya, de una vez. Me gustan esos discursitos de. Ahora, pero fíjate esa calle. Esa calle, él la va. Le va a colocar asfaltado. Sí. Va a preparar para asfaltado. Pero eso es muy estrecho. Y las aceras, ¿lo vas a hacer sin acera? Porque debieran los propietarios de esa finca que están ahí alrededor aportar algo, aunque sea una zanjita para la... Él es el director de ahí. ¿Cómo le digo esto? Él busca y primero lo solicita y si no quieren, hay que donárselo. Que él es el director de ahí,
porque como usted dice, hay que buscar la manera, y esa calle no cabe en tu vehículo. No, ahí no, ahí no cabe nada. Pero si los propietarios de esa tierra le interesara que eso creciera y le da más valor a su pedazo de tierra, a su tarea, a su cosa. Porque lo que ellos van a regalar, que es un pedacito. Claro, un pedacito. Menos de 2 metros. Claro. Lo pueden agregar al valor que va a tomar el terreno. Pero como le dije, él es director, debiera reunirse con ellos y convencerlo. Porque es importante eso. Y si no, bueno, porque hay que darle. Creo que la calle tiene su medición. No sé cuánto tiene que. Como es, como ya no es un callejón, va a ser calle, hay que cumplir con la ley. Bueno. Mira. ¿Y qué es lo que está pasando con tu amigo? Mira, quiero agradecerte el paseo que me diste ayer por lo mío. Toda la finca de Limber Cruz en La Vega. Mira, quiero saludar a David Melo, que está con nosotros. Buenas tardes, David. Si continúo, discúlpame. Ese paseo que me diste ayer por toda esa comarca. Todo es bellísimo. Sí, no, ese terreno, oye, está muy bien cuidado. Claro, es del ministro de Agricultura. Sí, sí. Todo eso. Y está muy bien cultivado. No, pero imagínese. Muy bonito todo eso. Tiene todos los poderes. ¿Eh? Entonces, yuca, plátano, oye, de todo. De todo. Sí, no, ese hombre tiene todo. Yo le enseñé. Enorme. Le enseñé un pedacito de lejos, sí. Vamos a aprovechar otro día. Que empieza la finca ahí en Barranca y termina en Villa Tapia, Salcedo. ¿Eh? En Barranca, La Vega. Empieza en Barranca y como le conocemos, o en Bacuí, y eso termina, señor. Yo me quedé sorprendido cuando yo pregunté. En camiones hay que andar. Ahora, así como Limber Cruz le está prestando atención a su finca, ¿verdad? Bonita, Dios la bendiga y le deje producir tanto plátano, víveres. ¿Cómo está? Eso está frondoso. En abundancia. Frondoso. Pero, caramba, que le eche una miradita al problema que está enfrentando Constanza. Los que siembran los ajo. Productores de ajo. ¿Eh? Porque no, mira, nos llega un video ahí de una rueda de prensa que realizaron los productores de ajo. Oye, se lo está llevando el demonio. Porque el propio presidente de la República le ha enviado a sembrar ajo. Ya están listos para vender. Es que usted sabe. Pero, y ahora le han metido. Mire, eso está listo ya. Pero ahora le han metido las importaciones. La importación de China. Estamos trayendo ajo de China. Pero que usted sabe quiénes. Sin tener acuerdo comercial. No, que usted sabe quiénes son los grandes importadores de ahí. Se lo digo. Vamos a escuchar la rueda de prensa, sí. Y le voy a decir. Porque es importante. ¿Quién es el gran importador de ajo aquí de este país? Denunciaron que están a punto de perder más de 1,000 millones de pesos por las supuestas importaciones de ajo que estarían realizando desde China. Según los campesinos, fue el mismo gobierno quien incentivó a la siembra del nuevo ajo trompa de elefante, el cual ahora se le está dañando en almacenes por falta de cumplimiento por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. La denuncia estuvo encabezada por los productores José Luis Díaz, Domingo Díaz y José Ramón Suriel, quienes hablaron como vocero de los productores de ajo del Valle de Constanza. Yo creía que en esta altura los productores del municipio de Constanza no íbamos a estar reclamándole al gobierno y al Ministerio de Agricultura, porque ellos se comprometieron a hacer un banco de semillas en el municipio de Constanza y ahora quieren ponernos a competir con el ajo de China, que todo el mundo sabe que nosotros no tenemos tratado de libre comercio con China y que en China son subvencionados los productores. Mira, yo como encargado de negocio te puedo decir que la oferta, no ha habido ninguna oferta. Nosotros hemos ido a muchísimas reuniones allá y lo que recibimos es maltrato. Porque, como dice un compañero por ahí,
hay una confabulación entre la gente del Ministerio de Agricultura, que son los que compran el ajo, o los mediadores. La mayoría de los productores ya tienen su ajo, no solamente hace 5 meses, más de 6 meses. Ya nosotros vamos a iniciar una cosecha y todavía no tenemos una definición de qué vamos a hacer para el próximo año. Según José Luis Díaz, existe una componenda con asociaciones agrícolas y el gobierno para atender otros productos de intereses de un grupo y dejar al lado la producción de ajo local. Tenemos una cantidad más o menos de, ellos han levantado el censo, de 70, 80 mil quintales de ajo en almacenes. Que eso significa un promedio, a como nos lo compraron el ajo, ya ustedes saben, de 1.000 millones o 900 millones de pesos. Pero de esos 900 o 1.000 millones de pesos que puede producir la cosecha entera de Constanza, nosotros le debemos 526 millones de pesos al Banco Agrícola. Hoy en día el juego está trancado. No sabemos, los productores están en una incertidumbre porque no hay una definición. Constanza es el único municipio de la República Dominicana donde se produce este cultivo de ajo. Según los productores, fue por iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader, que se sembraron 80 mil quintales de ajo, que ahora están a punto de dañarse. Todos los presidentes de la asociación le mandaron una carta y todavía nosotros no hemos recibido. ¿Y ahora? ¿No? Los productores en busca de mejorar... Eso están jodidos. ¿Y ahora? Jodidos están. ¿Y a quién es que están favoreciendo? Porque hay Polito Mejía. Oh. Polito Mejía, el mayor importador de ajo que hay en este país. O a su hijo, que es que tiene la empresa. Acépalo. ¿Qué dijo el periodista? Ahí, un acuerdo con el sector agrícola, del ministerio, ¿De quién el INVE? De Hipólito Mejía. No le van a hacer caso. No le van a hacer caso. Por eso que este gobierno se va de este país. O de gobernar. De gobierno. Sí, porque qué caramba. ¿Cómo usted a su campesino no lo apoya? A la gente que mantiene en este país. Después que tú lo mandas a producir, Carlos, entonces lo deja en el aire, no lo apoya. Y ellos cogen más de 500 millones. ¿Y cómo producir? Ellos van a pagar ahora al banco si el propio gobierno le tiene el agua al cuello. No pueden pagarle. Entonces después ahorita quedan mal y son unos bandidos. Y son capaces de llevarlo a la cárcel. Así mismo es. Por incumplimiento del propio gobierno. Así, entonces, no, es lamentable, porque por eso es que aquí todo está caro. A mí no me gusta decir esa palabrita, pero no saben gobernar. No saben. No saben gobernar. Porque si usted me manda a mí a sembrar, oye, siémbrame 50 tareas o 100 tareas de yuca. Y cuando la yuca ya casi ten, oye, yo no te puedo comprar la yuca. Ya ves qué tú haces. Véndela por ahí, yo no te voy a apoyar porque yo la voy a importar de otro lado porque me sale más cómoda. Así no. Sí, el gobierno. Porque usted cree que aquí, porque nada más no es eso, usted cree que es justo que usted tenga que dar por una libra de ñame, como me dijo un amigo mío. Bueno, usted lo conoce, que es uno de los conchos de ahí, que concha siempre la policía, que le dicen el chaval. Una libra de ñame, 80 entre 90 pesos. ¿Usted cree que es justo? ¿A las 4 de la tarde? ¿Usted cree que es justo? ¿Encontrar la clave? No, encontrar, sí. Encontrar. Parece que ya... Oye, di que a las 4 de la tarde. Pero el gobierno tiene que cambiar la temática con los agricultores. Yo he dicho toda la vida que mientras tenga un empresario manejando, llevando los destinos de agricultura en este país, porque los empresarios no piensan en nadie. Los empresarios solamente piensan en su negocio y en su bolsillo. Esos son igual que los pretamitas. Pretamitas no piensan en nadie. Solamente piensan en su negocio y en su bolsillo. O sea, así el empresario. O sea, el Invercru no debió estar manejando los destinos de agricultura, porque él es juez y parte. Que si juez y padre, porque él tiene tierra. ¿Y de qué él sobrevive? Del plátano, de la yuca, del guineo.
del ñame, de la batata. Entonces, no se puede poner a una gente enfrente de agricultura que sea agricultor, que sea negociante, que sea empresario. Porque mientras él, si los plátanos están a 30 y a 45, su empresa crece más. La empresa no va a bajar porque va a crecer más. Porque está vendiendo por encima del producto. Entonces, vamos a saludar a Virgilia Santiago. Dice buenas tardes desde Chicago. Buenas tardes, mi hermana. Que Dios le bendiga desde Chicago. Tenemos nosotros aquí un oyente. Entonces, por eso es que el gobierno debiera ponerle atención, Carlos, a los agricultores que están con el agua, como te dice, al cuello, con deuda, y no saben qué van a hacer con el ajo que tienen almacenado y el otro que está puede cosecharse. Luis Abinader. ¿Cómo le llamo? No, una amiga mía que fue al lado mío, estaba en un colmado. Sí. Y ella dijo, dame una libra de yuca. Y una libra de yuca le pesaron. Una yuca por una libra, a 50 libra. Pesos. A 60. Entonces, dígame usted. 60 pesos una libra de yuca. Ah, no, pues déjalo. Dámelo de pan. No. Pero no es posible. Una sola yuquita, una yuca que no da para dos personas. Por cierto, le tengo una yuca ahí. Bueno. Ah, usted me la mencionó, sí. Sí. Oye, no da para dos personas una yuca, una libra. Oye, 60 pesos. 60 pesos. Y la libra de yuca estaba a 25 y a 15 pesos. 60, una libra de yuca. Yo creo que ya se quedó pamada. No, que la de una vez. ¿Qué? ¿Cuál es el peso? Pues, ¿qué? Solo se quedó pamada. Sí. Porque, Dámelo de pan, dámelo 60 pesos de pan mejor. No, entonces. Ah, pero venga acá. Es lamentable, Luis Abinader. Es lamentable, Limber Cruz, que en su gobierno, el dominicano, para comerse una libra de yuca, tenga que dar 60 pesos. Es lamentable que para un dominicano comerse un plátano tenga que dar 35 o 40 pesos. Sí, estamos jodidos. Mira, ya estamos dándole el punto de inicio a un evento deportivo que la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social va a realizar de fin de año con motivo de las Navidades. El torneo navideño de dominó va a ser realizado en los próximos días. Vamos a estar dando a conocer lo que es. Donde participarán todos los equipos de la prensa. Los gremios, los gremios. Eso incluyendo el sindicato, ¿verdad? Sí. El colegio. Sí, todos van a estar invitados. De ahí para allá que participen, ¿no? Pero pueden participar con sus equipos. Vamos a estar durante varias semanas realizando este evento con motivo a las Navidades. Así mismo, entonces ya llegamos a la parte final. Donde ya lo vamos. No, Fran Jiménez está por aquí, vino con la grúa. Con la grúa. Por cierto, Fran Jiménez estuvo participando en una actividad donde vi que desbarataron una casita, casuchas y cosas ahí. ¿Dónde fue? De medio ambiente, una actividad de medio ambiente. ¿Dónde fue eso? Eso fue en blanco, sí. Que habían, parece, alguna persona. Algunas personas que se apropiaron de unos terrenos que pertenecen al Estado, al área verde, al Estado. Entonces, ellos fue un equipo de medio ambiente donde estaba el amigo suyo, Mancebo. Y no, no, donde vino el IAD, me refiero a una actividad que vino, incluso hay cuatro personas presas que invadieron ese terreno. Ah, por eso. No, ahora mismo no tengo el lugar, dónde fue. Pero fue en la comunidad de Blanco, yo vi la información, ya que usted me está refiriendo, sí, la casita, sí. Yo la vi la información, sí. Es una casita en blanco, pues, que esos mismos, gente se apoderaron de ella. Entonces, voy a aprovechar que Fran está aquí para hacerle un llamado
al Ministerio de Medio Ambiente, a Frank, al Ministerio de Medio Ambiente. Préstenle atención al trayecto del río Yuna. Está eso súper, súper, súper sedimentado. Y está lloviendo en la cabecera de los ríos. No sé si tú has notado el agua que está, bajando sucio, que está trayendo el Yuna, y es debido a los torrentes aguaceros que están cayendo encima, en la cabecera ya. Entonces, hay que auxiliar todas esas comunidades que están alrededor y de la ribera del río Yuna para evitar una desgracia. Un día ese río va a bajar de noche sin que nadie se dé cuenta. Y tú verás la desgracia que va a pasar. Ahí, por lo menos ahí en los platanitos. Ahí anda el juidero de una vez. Sí. Te lo estoy diciendo. Y le estoy haciendo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y a Agua y Río. ¿Cómo le dice? ¿Agua y qué? Agua y Mina. Agua y Mina. Sí, Agua y Mina. Para que le presten atención a eso. Nos vamos. Sí, sí. Jorge Rafael de la Rosa. Carlos Brito. Hasta mañana. Producción presentó Entre Nosotros.